que dicen los protagonistas del conjunto del taladro. El arquero suplente delante de los titulares, los suplentes ya van rumbo al banco y los protagonistas con el Bencho Bustos como titular. Aquí se los viene, aquí lo tenemos en Libertadores América al conjunto visitante con todos ustedes. Aquí está Banfield. Una buena campaña del equipo de Sebastián Méndez. La imagen de un equipo que es una incomodidad para el tiempo que vive Independiente, que ya se prepara para aparecer en su estadio y con su gente. Un Independiente anda en un momento muy complicado, muy difícil. Vamos a ver cómo influye esos estados de ánimo en los futbolistas y en el desarrollo del partido que vamos a compartir con el relato de Rodolfo De Paoli. Aquí se nos viene el rojo, aquí se nos viene Independiente. José Luis como titular en el primer equipo del Turco Mohamed. La gente de Independiente que empieza a acompañar al equipo. Recordamos que hace un instante Tigre igualó 2 a 2 frente a Godoy Cruz de Mendoza. Es importante para la zona de los promedios, donde en este momento Independiente está tratando de zafar. Se los viene el rojo con Pareque, encabezando le llega con el Cookie Silvera. Aquí se nos viene el rojo, aquí lo tenemos Independiente. Aquí aparece el equipo del Turco Mohamed. Lentamente los protagonistas del rojo. Un lindo recibimiento para el equipo del Turco. Ya está Independiente en la cancha. Habrá situación de peligro, habrá situación complicada para el taladro. La movieron para Fredes que mete centro, sale el arquero, le queda Tuccio. A los 8 minutos del primer tiempo había situación complicada. Eduardo Nicolás Tuccio, el capitán del rojo, con celebración incluida. Independiente le está ganando Banfield por 1-0 a los 8 minutos de este primer tiempo. Eduardo Nicolás Tuccio, el autor del gol. La primera llegada de Independiente, este córner, la mala salida de Bolonia. La pelota queda para Tuccio, toca, traspone la línea, no toca la red, pero es gol claro de Independiente. Un error del arquero, un acierto de Tuccio, y el rojo le gana a Banfield. Ahí vemos el gol, el toque corto, el centro, la mala salida del arquero con los defensores y el toque de Eduardo Tuccio para esta victoria parcial de Independiente en Avellaneda. Chacarita, gol de cabeza 1-0. García está habilitado, atención con el Chucarro. El gol que se perdió a Chucarro. Estaba habilitado a Chucarro, sí. Se lo acaba de perder a Chucarro también. Se acaba de salvar Independiente. Esto sigue 1-0 para el rojo. Chucarro el que pica García. Por afuera, bien abierto, pide Gómez. Queriendo sorprender a Chucarro. Lo sorprende lo más Hilario. Quizá con un poquito de sol en contra. Tiro de esquina, cedido por el arquero. Tiro de esquina, sí. Es el gesto de Hilario Navarro y el sol. Tiro de esquina para Banfield. No está. El centro que viene de Carrusca, sale Hilario que no puede. De milagro se salva ahora Independiente. El árbitro todavía indica saque desde el arco para el rojo. Tiene razón Hilario. En el área espera Carrusca, también espera a Chucarro. Fácil para Hilario. Luchavi perdía, le quedará a Silvera, le quedará a Silvera. Le pegó Silvera, ¡ah, Bolonia! Estupenda respuesta del arquero Enrique Bolonia. Gran remate de Silvera, tiro de esquina para el rojo. Habilitado Parra para el segundo. Parra, es el gol de Vélez, ¿eh? Es gol de Vélez, sí, es gol, no, Vélez. El gol que te comiste, Vélez. Ah, oh, no, Vélez, no,
¿Qué le pasó al colombiano? Lo habilita Parra perfectamente para definir. No tenía a nadie. Banfield quiere empatarlo. García que la mete. Carruca que va. Insiste Banfield. La pelota está en juego. La pelota está en juego. Sí. La pelota la tiene Gómez. Buscaba ahora de Sousa. Un desvío. Habilitado. Sí, habilitado. Gol García. Gol. A los 43 minutos de este primer tiempo, ahora Banfield empata. Habilitado García, ya lo repasamos. García dice que Banfield vive, que Banfield empata. Ahora Independiente 1, Banfield 1. Cristian Andrés García, el autor del gol. Vamos a repasar la jugada del empate. La gente de Independiente se queja con el juez de línea y con el árbitro. El remate viene desde la izquierda. Sigue, ahí va, está habilitado el jugador de Banfield, está habilitado para definir frente a Hilario Navarro y poner el partido 1-1. Se ve claramente en las imágenes que ustedes reciben que Cristian García está habilitado para marcar el empate. Le va a quedar a Carrusca, la mete Carrusca, va García habilitado, va García habilitado, va García habilitado, García. ¡Asman! ¡Estupenda presentación del arquero del Rojo después de tanto tiempo! Dice presente Asman, que salva al Rojo. Lo tuvo García y Asman. Dice que esto sigue 1-1. No sufre Méndez, se tiro libre para el Rojo que quiere la victoria. El centro de Freire la busca Bajarra. No viciaba Facundo, pero va. Desviado, saque de meta para Banfield. Hace para el Pato Rodríguez. Acompaña Silvera, acompaña Pellerano. Que bien la hizo el Pato. Metió para Pellerano, está habilitado Pellerano. Tiro de esquina. Desde la derecha, cedido por Bolonia. Es para el Rojo que acaricia la victoria. Para el rebote, todo Independiente en su área. De Sousa que busca. Arco. Devuelve Vélez, le queda Quinteros, metía Delfino. Señoras y señores, final, no hay más tiempo, marca el final. Y el círculo central, Alejandro Toya, el árbitro del partido, han igualado aquí en el Libertadores de América. Independiente 1, gol de Eduardo Tucci a los 8 del primer tiempo. Banfield 1, Cristian García a los 43 también de la primera parte. 1 para Independiente, 1 para Banfield. Empate que pasará al olvido. La estadística marcará Independiente 1, Banfield 1. Le sirve más a Banfield. Independiente para recuperarse necesitaba una victoria, pero en el segundo tiempo no supo encontrar los caminos para derrotar por segunda vez a Bolonia. El primer gol fue a los 8 minutos y ahí aparece Tuzio y el empate es este. La pelota va a la izquierda. Viene el zurdazo y ahí aparece habilitado Cristian García, el jugador de Mendoza, que celebra el empate. Banfield 1, Independiente 1 en Avellaneda. Nos vamos, como siempre, gran trabajo, Willy Blanco, gran trabajo de todos. Diego Lave, abrazo. Chao, como siempre, un placer, Alejandro Apo. Un abrazo para todos. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas tardes, sigan con más fútbol para todos. Será hasta la próxima.